que la defensa pública, la defensa privada, que yo represento también en esta entrevista, estamos todos de acuerdo de que no existe ningún tipo de delito para estos muchachos. Eso era privado, eso no, ellos no estaban perjudicando a nadie, habían puras personas mayores de edad, ahí no habían niños. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele clic a la campanita.